Patricia Porciúncula, miembro del Club Felino del Uruguay, que nos va a estar explicando a ver qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, obviamente felinos. ¿Y hace cuánto están? ¿Hace cuántos años está formado el club? El Club Felino del Uruguay es un club de felinofilia, que felinofilia viene a ser la cría de gatos de raza, pero que a su vez tiene una particularidad. A diferencia de muchos otros animales, en el caso de los gatos o de la felinofilia, hay una categoría que nosotros en Uruguay le decimos pet, que pueden participar absolutamente todos los otros gatos. La idea del club es, bueno, agrupar a todos los amantes de los gatos, tener un registro de las razas que existen en el Uruguay, promocionar esas razas con sus diferentes características. Invitar a la gente a ver un poco eso de que el gato no es ese animal tan huraño, que no le guste salir. Sandra y Melina son criadoras de Maine Coon, un gato que es enorme, porque ahora después lo vamos a ver, y es enorme, y ellos nos van a estar explicando las características de la raza y por qué están hoy en este día con ellos, acompañándolas. Bueno, el Maine Coon, como ya te dije, es el gato doméstico más grande del mundo y los machos pueden pesar hasta 12 kilos más o menos, o realmente son grandes. Sí, pero del carácter tienen que ser, como son tan grandes, tienen que ser muy dócil y son, bueno, del temperamento algo entre un persa y un siam. No son muy dormilón, pero tampoco son hiperactivos. Sandra, ¿vos de dónde sos? Porque ya le estamos viendo el acento y si trajiste el gato de ahí. Sí, es de Alemania. De Alemania. Pero el Maine Coon, ¿de dónde es exactamente? Es de Estados Unidos, del parque Maine. Por eso se llama Maine y Coon es la pequeña forma de raccoon, que es mapache por la cola peluda y larga. Bueno, están hoy acá porque también estoy acá con Melina, que viene desde... De Buenos Aires. Y mi gato es originario de la República Checa. ¿Y cómo es el nombre? El criadero es Zeta Matrixu y el gato se llama High Power. High Power, porque nos estuvo explicando también que cuando los gatos son de raza y vienen de un criadero, el nombre no le ponemos nosotros Mimi o cosas así, no, ya vienen como High Power con su nombre, ya que los identifica, y ahora ya también está en busca de otro más con un nombre bastante particular también. Tenés tres categorías en grandes rasgos, que son los champions, que les llamamos, que son todos aquellos gatos adultos o cachorros que están en condiciones de reproducir. Después tenés una categoría especial que es alter, que son aquellos gatos que por alguna razón o porque ya no se, después de terminada, ya no los querés usar a la reproducción porque se cuida mucho eso. Participan todos los que como que están castrados, son animales de raza que están castrados. Y después tenés pet, que es donde, como te digo, va todo ese gatito de todos lados, doméstico, de pelo largo, pelo corto, un ojo celeste, un ojo marrón, verde, lo que sea. Lo que más apuntamos nosotros es a respaldar a todas las protectoras de animales. Eso es importantísimo porque se desbordan ya de cantidad de animales. Y no tienen muchas veces opciones de mostrar sus gatos. Y lo más lindo y lo que más nos emociona es que siempre una protectora muestra un pet en exposición. Siempre ganan preciosos premios y la frutilla, la torta, es que ese gatito que se presenta, que la gente viene y lo ve y dice, ah, no es el gato, ese arisco que le gusta la casa y nada más, se lo llevan. Yanela y Draco, en este momento que si lo ven, recién estaba completamente dormido, le hicimos mimitos y queda planchado, muerto de sueño. Un poco lo traemos a él para que la gente vea que un gato rescatado de la calle, un gato salvaje, está así, ¿vos lo ves? Ni se mueve, le encanta que los mimos y es un gato que está en adopción. Así que toda la persona que quiera adoptar es un gato adulto. Sí, vamos a estar poniendo ahí todos los datos para que la gente que quiera comunicarse. No, Draco es espectacular, aparte no sé si se le ven los ojitos porque es todo negro y los ojitos queda ahí escondido, pero tiene un noni bárbaro. A ver, ahí vemos a Draco. Él estaba cómodo ahí, míralo que es.